Sí, ahí el recorrido de nuestro compañero Samuel Real Harrison, Sammy Harris, como es conocido, ahí en el Consuelito y también estuvo en el Cóbano, esta situación también lamentable de la señora Irene y habitantes de ahí también hizo un recorrido nuestro amigo, compañero Samuel Real, es lo que tenemos. Estamos en el Cóbano, pues viendo lo lamentable de este huracán, pues que nos dejó sin nada. Mire, ahí está mi refri, se acabó todo. Si quieren, pásenle para que vea que no. Prácticamente doña Irene perdió pues todo en Todo, su casa, ¿no? Se le todo. mojó el ropero, el colchón, les tiró láminas aquí, amigos, en lo que es El la Cóbano. comunidad del Cóbano, en el municipio de Tecpan de Galeana. Todo se acabó, mire, los colchones, pues ni uno sirve. Llegó el agua hasta el ombligo allá adentro. Mire, si quiere, pásele para adentro para que vea. Muy bien. Hasta el metate, mira, aquí quedó aquí afuera el metate, que casi no se usa. Ya sí lo uso. ¿Sí? Buenas, buenas. Veo igual aquí también un refri, doña Irene, un Ahora sí ya refrigerador. no sirvió. Ese ya no sirve para nada, mire. Y el otro está trancado allá abajo de las ramas que están allá abajo. Y al fondo igual también veo una estufa también al fondo que se le fue. Lamentable, doña Irene, su casa aquí en el Cóbano, amigos, como pueden ver. Mire, Mira su ya no casa. quedó nada, más que este colchón también está podrido, ya no sirve, lo vamos a sacar, mire, todo se acabó. Híjole, les entró todo. Cena igual también quedó inservible, doña Irene. Diga que no ha ido nada, ¿no? Sí. Mire, ya también, si quiere pasarle por acá, mire el otro refrigerador, cómo quedó, mire. Ese andaba dando vueltas. Mire, todo, todo se echó a perder, no hay nada bueno. Bien, mi tele. Su cama, igual también el colchón nuevo, mire. Mire todo, no sirve nada, nada, ay bueno. Todo eso se va a tirar prácticamente porque pues ya ni modo de ocuparlo. Mire, ve. Oiga, doña Irene, y le pregunto, ¿han venido para acá las autoridades a verla? ¿Han dejado alguna despensa? Veo aquí en No. la estufa que hay una despensa. Eso es lo que compramos nosotros, no. Aquí no se nos ha parado nadie, nadie a darnos ayuda, ni Protección Civil, ni el señor Yacir, nadie ha venido. Nada, no se acuerdan de nosotros. Veo igual también que aquí está la columna, se venció igual, ¿no? Sí, se sumió un poco más el poste, mire cómo se puso de lado. Ya está de lado, esto casi prácticamente no sirve para vivir. Tienen que volver A construir de a nuevo. construir. Entonces, ha sido una gran pérdida para usted su hogar, doña Irene. Total, es total porque no quedó nada. ¿Qué le dice al presidente municipal o a la gobernadora? Hagan presencia aquí para que vean todos los daños que nos causó este huracán, que hagan lucha de venir a traernos despensa, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tenemos nada, estamos de plano, se llevó todo, papeles, todo, no hay nada pues. Perdón por mi pregunta, les diría, ¿dónde duermen, doña Irene, su familia? Pues las casas que nos dan chance de dormir, ahí vamos a, toda la noche nos vamos a dormir y ya de regreso, bueno, temprano nos venimos para acá, pues para ¿Dónde no. cocinan? Pues en la casa de mi suegra o donde nos den chance. Igual también de una forma, pues ahora sí que no adecuada, pero la gente se está solidarizando con ustedes. Pues más bien la gente, porque ni, ya ves, la gente sí, las autoridades que necesitamos que nos apoyen no vienen. Para CN6 Noticias, desde la comunidad del Cóbano, en el municipio de Tecpan de Galeana, Samuel Real Harrison. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariana Bedoya Cuevas, soy la comisaria del Cóbano Guerrero. Pues ahora sí que le hago el llamado a las autoridades por mi pueblo que realmente nos afectó bastante. Toda mi gente está realmente afectada, tanto como casas, como sembradíos. Hay varias casas que son pérdidas totales. El arroyo se llevó la mayoría de sus cosas. Le hago el llamado a las autoridades que por favor vengan a vernos, vengan a apoyarnos, porque realmente necesitamos ayuda. Comisaria, ¿tienes un conteo de cuánta gente te está afectada? Pues a mi cuenta son como de 45 a 50 casas afectadas. Entonces, hasta el momento ninguna autoridad ha venido a verles, ni nadie les ha marcado por teléfono, algún mensaje por WhatsApp. Nadie, Hasta nadie, ahorita nadie. la directora del DIF me mandó mensajes para mandarle evidencia fotográfica de las cosas, de los daños de mi pueblo.
De hecho, ya se las envié, ya le mandé, me dijo que ella estaba dando el informe y que ella me informaba a ver qué podía hacer por nosotros. Pero hasta ahorita nada más es la única que nos ha, que me ha mandado mensajes de antemano de ahí para ninguna autoridad ha venido a vernos. Y aquí ya estamos perdidos. Están todos tirados, ajonjolí, maíz, de todo el pueblo, de todos los que sembraron, confiaron en él, huertas de mango, de hecho, también quebrados, de que de ahí pues comemos, pues de ahí vivimos. Y como pueden ver, miren, ustedes mismos están viendo la crisis. Y el maíz muy alto, el maíz nos estamos consiguiendo a 500 pesos la costalilla. Y a veces nos toca ya traerlas fuera porque aquí a veces no encontramos. Y como pueden ver, ahorita no vamos a tener ni maíz, ni nada tenemos que conseguir. El mango se cayó, ¿cómo vamos a empezar? Y como le vuelvo a repetir, ni un autoridades, nadie ha venido, no nos han mandado ayuda, no nos han, aunque se ha tirado una despensa. No nos han tirado con nada y ni siquiera han venido a ver las pérdidas que la gente tiene. Lamentablemente, no es todo el maíz, el zaranjonjolí, jamaica, mangos, que ahí sobrevivimos, es maíz de trabajo de nosotros, todo. Siempre estas comunidades tan pequeñitas son las más olvidadas, ¿no creen? Claro que sí, estamos de por vida olvidados porque nunca nos han venido a visitar. Hemos visto que han subido cosas, pero nosotros aquí olvidados, no saben si el cóbano existe o no existe. Nosotros el cóbano estamos perdidos para ellos. Y siempre ha sido así, pero cuando vienen por sus votos, andan corriendo que nos traen una despensa, aunque sea frijoles, como dicen por ahí, con gorgojos, pero no los traen. Ahorita ni con frijoles, ni con gorgojos, ni con nada han traído. Me llamo Jacqueline Abarca, soy de la comunidad del Cóbano y pues me encuentro triste porque perdí todo. Aunque pues en sí no me importaba en eso, pero pues ahora que veo todo deshecho sí me da tristeza. Y ese día de lo sucedido se llevó todo, pero aún así mi marido no le importó el aire ni la tormenta y empezó a clavar porque si no pues íbamos a perder aún todo más. Y pues aquí no han venido otra vez, discúlpenme, pero otra vez nomás nos vienen y nos avientan un cartoncito ahí nomás con una despensa, ahorita ni siquiera. Han venido a la comunidad a ver los daños que hizo en el, porque nada más aquí pues en varias casitas, pero no han venido ni siquiera a ver qué pasó. Ahí el reporte de nuestro compañero Samuel Real Harrison, allá en esta zona del municipio de Tecpan.